días y bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un haul de papelería que me hace especial ilusión porque es una colaboración con una tienda online que se llama Material Escolar. Deciros que me ha encantado colaborar con ellos, que tienen cositas súper chulas y la verdad que ahora que va a empezar a ser la época de vuelta al cole o de empezar a comprar cositas para los colegios de los niños o incluso si sois muy de manualidades y de cosas así, seguro que os va a encantar esta página. Antes que nada deciros que la página es materialescolar.es. Es una página en la que tienen un montón de cositas para el cole e incluso para oficinas, tienen mogollón de rotuladores y de cualquier cosa que podáis pensar en un haul de papelería, pues todas esas cosas están allí, ¿vale? Os voy a dejar por aquí mientras voy hablándoos un poquito de para que veáis más o menos lo que pueden tener. Mirad, esta es la página y si entráis pues empezáis a ver por aquí un montón de opciones. En plan de papeles, lo que os decía de oficinas, que tienen fundas y separadores, archivadores, un montón de cosas. Manualidades, que aquí es donde he entrado yo para el tema cartulinas. Luego bolígrafos y rotuladores, que a mí esto me vuelve loca, pero bueno, para que veáis. Agendas escolares, tienen mochilas también, estuches, un montón de cosas, ¿vale? Y además tienen juegos didácticos para los niños, cuadernos para colorear, puzzles y etcétera. Pero bueno, para que veáis un poquito me voy a ir metiendo un poco para que lo veáis. Y estos rotuladores de aquí me quedé con muchísimas ganas de cogerlos, pero bueno, es que necesitaba muchísimo las cartulinas que os digo para hacer la fotografía, pero bueno, para que los veáis. Son de estos que son pastel y es que valen solo 4 euros y tienen un mogollón. Estoy segura de que vais a cualquier otro sitio y los vas a encontrar mucho más caros. Y si no, estos de aquí que tienen 15 y valen 9 euros, que también me parece bastante bien y además son de la marca Stabilo. Estos vienen 6 y en este vienen 15. Y tenéis más o menos los mismos colores, o sea, tienen los colores pastel y alguno más un poquito más oscurito. Pero bueno, para que veáis que tienen de todos los colores que os podáis imaginar. Por ejemplo, os voy a enseñar las mochilas, que tienen mochilas bastante chulas y que entran bastantes cosas. Y mirad, tienen con ruedas, infantiles, el carrito para que vosotros si tenéis la mochila lo podáis meter ahí. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que cuestan y todo eso, ¿vale? Mirad, cuadernos, por aquí tenéis cuadernos. Y aquí tenéis pues el típico que es eso, vamos, que yo por lo menos me compraba cuando iba al cole y era este de Oxford. Y bueno, tenéis también blogs, no sé, tenéis un montón de cosas que la verdad que vienen súper bien. Os animo a que le echéis un vistazo a la página porque os van a encantar las cosas y como veis tienen descuentos para familias numerosas o estudiantes. Pedidos mínimo 29 euros, podéis devolver cualquier cosita en 30 días, entregan 48 horas y se envía gratis en Península. Y si es así, pues os animo a que vayáis a sus redes sociales, que tienen además Instagram, y es que allí suelen hacer mogollón de sorteos, enseñan promociones, un montón de cosas que la verdad están muy muy chulas. Aparte de deciros que me han dado un código de descuento del 5% para todos los que veáis este vídeo y si queréis utilizarlo es este que os voy a dejar también por aquí, que es alégrame-5. Me han dejado elegir ellos las cositas así que os lo quiero enseñar. Antes que nada deciros que la mayoría de las cosas que he comprado es pensando en el mundo a lo mejor maquillaje, fotografía y cositas así, ¿vale? Son cosas que creo que son necesarias y que muchas veces las utilizamos pues para manualidades, para cositas en plan de scrapbooking y cositas así, así que bueno, os lo quería enseñar todo lo que he comprado yo. Todas las cosas me han venido súper bien embaladas, cada una venía en su caja de cartón correspondiente, que bueno, ahora las vais a ver, pero en plan, esto es una cosa, otra viene separada, ¿vale? Vienen un montón y son así todas, o sea, no hay ninguna que venga mal embalada o que haya la posibilidad de que llegue roto, porque es que viene impoluto, o sea, cada cosa en una caja de cartón, cosa que me parece muy de agradecer porque este tipo de cosas la mayoría de las veces suele llegar bastante mal, por lo menos a mi casa la mayoría de las veces que he comprado algo de papelería no me ha llegado bien embalado y muchas veces pues llega roto o alguna cosita así, ¿vale? Así que es una de las cosas que quería mencionaros porque sí que me parece de agradecer que cada una de las cositas que compres vayan a venir en su caja embalada aparte y que tú sepas que la calidad y el servicio que te están dando es bueno. Voy a enseñar una a una todas las cosas. No sé si entrarán en la pantalla porque es que tengo una habitación súper pequeña para grabar y me cuesta bastante enseñaroslo. Voy a dejar abajo en la cajita de descripción todos los links a los productos que he comprado para que si os gusta alguno de ellos pues podáis pasaros por allí y vayáis directamente al producto y no tengáis que estar buscando en toda la web. Lo primero que os voy a enseñar son estas cartulinas de aquí, ¿vale? Que son rosas y como podéis ver ahí tenéis la referencia y todo para que las podáis ver bien. El tamaño son 50x65 y son cartulinas de colores
vienen 25 y es que eran súper baratas. Las siguientes son estas otras cartulinas de aquí y estas son en color lila. Las cartulinas estas moradas que son del tono lila, que luego además me he dado cuenta de que tiene el mismo tono que mi pared, así que bueno, deciros que son del mismo tamaño que las rositas, así que bueno, 50 por 65 igual. Cogí las mismas pero en un tono azul celeste que me parece precioso. Yo suelo grabar vídeos de maquillaje y bueno, yo esto lo quería poner directamente de fondo así para hacer los looks y me parece un tono precioso, tiene el mismo tamaño que las otras que os he enseñado, pero la verdad que es que me gusta muchísimo y eso que para hacer cualquier fotografía y cualquier cosa van a venir muy bien y vienen 10 también, igual que las lila, ¿vale? Las siguientes son estas de aquí, que la verdad tienen el tono bastante parecido a las otras, pero son un poquito más oscuras, ¿vale? Tienen el mismo tamaño, 50x65 y bueno, son, a ver que os enseño así, como podéis ver estas son más claritas y estas más oscuras, ¿vale? Luego me hice con este cartón pluma de aquí, que tiene el mismo tamaño que las otras cartulinas que os he dicho y es cartón pluma de doble cara. Este gordito es de... este es un poquito más grande que el otro, pero vamos, un milímetro. Es de 50x70 y deciros que es bastante gordito. Es de 5 milímetros, o sea que es bastante gordito. Lo quería porque muchas veces quiero hacer fotografía de a lo mejor unos pendientes o alguna cosita que sea así de un tono bastante clarito y me es bastante difícil porque casi toda la habitación la tengo en cositas blancas, así que decidí coger este cartón pluma, que además es bastante grande y me puede servir tanto de fondo para una fotografía, o sea, de fondo para una fotografía, o ponerla en plan directamente como si fuera el plano, ¿vale? O sea, la parte de abajo de la fotografía y poner el objeto encima, que creo que puede quedar bastante bonito. Me hice también con este cartón pluma de aquí, en este caso es blanco y es bastante más grande, es de 70 por un metro y esto lo voy a utilizar en la fotografía para reflejar la luz, o sea, para que si una zona de la fotografía está muy oscura, poder reflejar la luz que le da del otro lado y que no haya tantas sombras. Y bueno, también me vale para ponerlo de fondo también en fotografías y que de verdad quede el fondo blanco, porque muchas veces no queda blanco aún teniendo la habitación blanca. Y por último, compré esta cosita que es para cartas, que tiene un tamaño de 170x135. Si me seguís desde hace tiempo, pues ya sabéis que me gusta el maquillaje y eso, y la verdad he visto bastantes compañeras que tienen cositas de estas para poner las paletas que más suelen utilizar, así que bueno, mi idea es ponerlo aquí, coger mis paletas favoritas y directamente ponerlas aquí, ¿vale? O sea, ir poniendo aquí lo que más vaya a utilizar y lo que más utilice para tenerlo a mano, ponerlo aquí encima y directamente pues irla cogiendo e irla utilizando. La verdad que me parece de muy buena calidad, además tiene un tamaño perfecto porque como veis, o sea, entra perfecto una paleta de estas que son gorditas, si utilizo de las otras más pequeñas, mirad. Si utilizo de las otras que son un poquito más pequeñas, entran dos perfectamente y se pueden sacar muy muy fácil. Así que bueno, tenía muchísimas ganas de tener uno así. La verdad se me había antojado desde hace bastante tiempo y cuando vi que ellos lo tenían, pues decidí comprarlo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que si compráis alguna de las cositas, pues si me lo queréis decir aquí abajo. Y si compráis algo que utilicéis el código, que como os digo, pues un 5% de descuento y además tienen bastante buenos precios, así que seguro que os van genial. Y ahora que empieza la vuelta al cole, que vais a necesitar comprar cositas pues para los niños o simplemente para vosotros si estudiáis, ejemplo, Bellas Artes o alguna cosita así, tienen un montón de cosas que os van a venir súper bien. Y bueno, nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a Material Escolar por colaborar conmigo. Me ha gustado muchísimo colaborar con vosotros y la verdad que me ha gustado muchísimo la tienda. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Gracias!